No es fácil jugar ante 78.000 personas con un rival como la jerarquía que tiene Flamengo. Y eso hizo que por momentos tengamos que pasar a juntarnos y a aguantar el resultado, pero siempre con un orden, que sabíamos que eso podía pasar, sabíamos que podíamos sufrir en algún momento, lo habíamos entrenado y bueno, ya después creo que los jugadores demostraron que son unos leones adentro del campo y sostuvieron no solo el resultado, sostuvieron al equipo. El minuto 96, profe, el minuto 96 en gol de Flamengo. ¿Cuál fue ese sentimiento de ese momento? ¿Qué le transmitió a los jugadores, profe? Y sentí que se nos había escapado. Sentí que se nos había escapado y... Pero a su vez, nada, había que volver a estar en el presente y le pedí a los jugadores que estemos en el presente. El pasado ya había pasado y que si habíamos, después de 180 minutos, llevar a Flamengo hasta ahí, nos quedaban 30 más para terminar de llevarnos lo que era nuestro. Le dije a mis compañeros, o sea, tenemos que sacar fuerzas donde no las hay, tenemos que jugar con el corazón, y lo hicimos de la mejor manera y lo llevamos a penales y Moisés fue muy feliz en ese momento. ¿Pesa la Copa, Chuños? La en este momento no pesa nada, hay que disfrutarla, la verdad, creo que hemos conseguido algo muy importante para nosotros y para el país. No, la aceleración la habíamos practicado con mi esposa. Y cada vez que haga gol voy a hacer esa aceleración junto con ella. ¿Cuál fue su pensamiento el momento del penal, Antonio? Mi primer pensamiento es hacer el gol y después irlo a celebrar con mis compañeros, que nos lo merecíamos. 5 títulos en el disputo en el año, ya llevan 2 hasta el momento. Qué importante, ¿no? Arrancarse con pie derecho. ¿Cómo se siente el jugador en ese momento? Bien, la verdad muy contento y bueno, vamos a seguir trabajando y mejorando en todos los aspectos para seguir obteniendo de a poco los títulos que vienen, ¿no? A la gente, ¿qué le dice a la gente que ha apoyado Independiente del Valle en todo este trayecto, Amán? Que sigan apoyándonos, que sigan ahí con nosotros. La verdad muy contento por esa gente que siempre ha estado. Y nada, espero puedan disfrutar de esto que hemos logrado juntos. Siempre. Venía debiendo ya tiempo ya. Ellos son el pilar, la fundamental en su vida. Primero es Dios, después mi familia. Y bueno, también esa hinchada que siempre está con nosotros apoyándonos, alentándonos, hasta lo último. ¿Qué se viene de aquí en adelante, Antonio? Trabajar fuerte, enfocado en el campeonato. También trabajar fuerte para la Libertadores, que no va a ser fácil, pero bueno, eso es lo importante, trabajar para estar ahí siempre. El triunfo, primeramente, como siempre, a Dios y a mi familia. Y agradecidos con todos. ¿Cómo te sentiste durante el partido? El inicio emocionado, ya después hubo una tensión muy fuerte por cómo cambiaron las cosas, pero supimos salir adelante. ¿Qué sentiste en el gol al minuto 96? Me entró una desesperación y un miedo de no poder lograr lo que nos propusimos. Cuando se fueron a los alargues, ¿cuál fue la motivación de todos en grupo? ¿Qué se dijeron? La motivación de cada uno, nuestros propósitos y lo que queríamos lograr el grupo en sí. Ya, y cuando dijeron ya de aquí es para los penales, ¿tu primer pensamiento qué fue? La confianza en mis compañeros. Ese fue el primer pensamiento que tuve, confianza en ellos. Gracias. Siendo las 10:52 de la mañana de este primero de marzo,